como el iniciado de película, les expiendo mis mejores deseos de bienestar general. Y junto a sus seres queridos, con sincero afecto y cariño, Laura. Expresar mi gratitud con ustedes, que nos acompañan, a los profesores que con el aporte de su conocimiento nos han llevado por el ciclo del desarrollo del talento humano, a mis compañeros y compañeras, a quienes hoy comparto la alegría de ver culminar el proceso de la educación secundaria. En mi caso, ha sido un propósito aplazado durante 18 años. Circunstancias de la vida y tal vez mi propia falta de interés me hicieron demorar este momento tan especial y además necesario en el desarrollo profesional para cada ser humano, ya que la educación es parte fundamental para la construcción de una sociedad en igualdad de derechos y deberes, mediante el fomento y fortalecimiento de los talentos y valores que dan como resultado una mejor convivencia basada en el respeto por las diferencias e impulsando la fortaleza de los dones y talentos otorgados por el Creador para vencer los miedos y conquistar los sueños. Los sueños, que son la representación de una realidad de triunfo que, aunque acontece en nuestra imaginación, es el sentido que da razón a nuestros días. Los sueños despiertan en nosotros inimaginables fuerzas de voluntad que nos llevan a vivir procesos y experiencias que, aunque son personales, nos otorgan madurez y empatía que sirven para ejercer el amor hacia los demás. Por esta razón, invito a todos a quienes me pueden escuchar que no se detengan en la realización de sus metas y propósitos, porque la verdadera satisfacción no está en el triunfo, sino en la gallardía y la determinación de vencer los miedos que son nuestros verdaderos enemigos. Quiero terminar esta intervención con un poema que escribí precisamente para la clase de profesor Jorge Flores de Humanismo. La alegría de tu compañía se llama. El brillo de tus ojos y la sonrisa de tu rostro me reflejan la alegría de tener tu compañía. Y si al pasar el tiempo algún daño yo te hiciera, aunque no parezca, para mí sería también pagar una condena. Así como yo soy tú y tú eres yo, el dolor también es compartido, aunque haya sido yo el infligido. Mejor vivamos la vida con la alegría de tu compañía, disfrutando de la libertad sin tener que lastimar. Muchas gracias a todos. Un placer dar esas palabras en este día tan importante para mí, pues ya que ese es un paso muy especial en mi vida, que muchas personas no son capaces de dar, otras sí, otras no son la capacidad de dar. Pues quiero dar agradecimientos a todos, primeramente a la institución, como tal, para también el apoyo, pues también para darme la oportunidad de dar ese paso tan especial en mi vida. Muchas gracias a la profesora Lorena, ya que ella pues mentalmente me apoyó. Ella hizo que yo madurara más mentalmente, aunque pues eso es como ser orgulloso, pues de que no madure, pues, pero ella es una persona muy, muy especial para mí, porque pues ella me ayudó mucho mentalmente, en momentos de escasez, pues ella siempre estuvo para mí,
También le tengo mucho agradecimiento a la profesora Jefferson, porque él me hizo ver que aunque yo, antes de entrar a esta institución, pensaba que todo era imposible en esta vida, pero él me hizo ver que lo único imposible en esta vida es ser inmortal. Y eso es una, muchas gracias a él, sinceramente, por eso. Le dije al profesor que ahorita estaba dando las palabras, porque él es una persona que motiva a uno a seguir adelante. No solamente se motiva a uno a quedarse en ese paso tan importante, sino a dar muchos más y ser más profesional en la vida, ser algo en la vida, ser un orgullo para uno, para la familia de uno. Pues estoy muy agradecido con él, porque él da confianza y brinda confianza para uno, para que uno sea más, como más confianza en la vida. Y puedas sin miedo dar todo uno de uno. Pues aquí, sinceramente, no sé cómo se comenta él, pero él la vez pasada nos llevó a un concurso o algo así, un concurso de poesía, y él me enseñó algo que es brindar confianza para que la gente se sienta asociada con uno. Y eso es algo que ya aprendí ese día, y ese día, pues, hay que aprender mucho. Aprendí a perder. Porque para qué, ¿qué me iba a perder? Pues uno se ha contado, ¿no?, que uno no es tan inteligente como piensa a veces. Pues él me enseñó que hay mucha gente por encima y uno siempre tiene que buscar suficiente y llegar a lo más alto que uno pueda, a lo mejor de uno. Y pues estoy muy orgulloso con mi mamá, porque me apoyó mucho por esto. Muy orgulloso con ellas, porque ella siempre estuvo ahí en que yo siempre fui, pues, en la mala persona con ella. Pues ella siempre estuvo ahí para apoyarme, muchas gracias a ella. También a mi Diosito, por guiarme siempre por el sentido del bueno, y pues que me ayude en todo lo que viene aquí para ti. Muchas gracias.
noches para todos los presentes, refiriéndome claramente no solamente a nosotros como graduandos, sino a cada una de las personas que nos encontramos aquí individualmente. Hoy, pues, nos vemos presenciando un evento, pues, que para muchos de nosotros conlleva el final de un camino bastante largo, incluso tortuoso, se podría decir. Cada una de las personas que están aquí tienen sus propias necesidades, sus propios contextos, sus propias maneras de pensar y la propia manera de vivir. Así que sería quizá desacertado de mi parte decir por todos qué se siente. Simplemente quisiera agradecer a todos aquellos presentes, no solamente para mí, sino para todos aquellos que pueden estar aquí. Agradecer porque lamentablemente no es un proceso fácil y algunos de nosotros tuvimos que pasar por momentos difíciles para llegar a tener la suerte de vivir este momento. Sin duda puedo decir que hay muchas personas aquí que son un ejemplo a seguir y que, como desconocido, buen desconocido que soy de todos, puedo decir que siento un gran orgullo por todos aquellos que, ya sea por decisión propia o simplemente por no darse por vencido, han seguido este camino. Para muchos de nosotros esto puede significar un paso más hacia algún lugar, pero es normal sentirse perdido en el momento en el que sales de esta habitación. No se angustien, no se apresuren, todo es una vida, todo es un paso. Así que muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. En la mesa directiva, en nombre de directores y docentes, graduandos, padres de familia y acompañantes. Es un honor estar acá en representación de los padres de familia en esta noche. Doy gracias primero a Dios como creyente que soy, pero también a CONEIDU por esta magnífica idea de generar alternativas para los estudiantes que no pueden contar con un sistema de educación convencional por el que son llamativo. Gracias, directora Sandra Ramírez, por todo su esfuerzo en CHIA, a su merced, directora Andrea. Personalmente me brindaron un apoyo enorme. Escuché, señor director, y escuché la canción del chico y de los videos. Usted tiene una filosofía humanística, muchos de nosotros no compartimos literalmente la filosofía de vida de ustedes o de la institución, pero veo que hay inclusión y hay diversidad, y le escuché decir en el video que respetaban las posiciones de cada quien. Eso es muy bueno porque esto genera democracia y genera pues diversidad, como dice ahí, y le dan oportunidades a los muchachos de que así profesen algún tipo de convicción personal, religiosa, política, etcétera. Ustedes abren las puertas para que ellos, por X motivos, ya siendo adultos, por que les cerraron puertas en alguna institución, porque por temas económicos, por temas de calamidad doméstica, porque se desmoralizaron y desertaron, ustedes nos den a nosotros los padres de familia la oportunidad de que estos muchachos no se estanquen académicamente. En el caso mío, vengo de Machetá, Cundinamarca, vengo de un colegio público donde mi hijo estaba cursando décimo. Él quiere ser alcalde, desde niño tiene su sueño. Entonces estamos metidos en el tema político. Es consejero de juventudes en el municipio, es músico, y resulta que en décimo y once ya no pudo más con la asistencia porque tenía que venir a la gobernación, porque generaba eventos, porque hacía, y empezó el problema con la educación convencional porque tiene que cumplir horarios, tiene que cumplir filtros. Feliz noche, buenas noches a todo el mundo. Estimados directores, profesores, personales administrativos, padres y familias. Sobre todo, queridos compañeros, graduandos. Mi nombre es Karen Rubio y es un honor para mí tener la oportunidad de dirigir a todos ustedes en un día tan significativo como hoy. Al mirar hacia atrás, recordamos nuestro primer día de clases lleno de nerviosismo y expectativas. Hoy esos mismos sentimientos se transforman en orgullo y satisfacción al cerrar este capítulo de nuestras vidas. Durante este tiempo compartimos memorables experiencias que nos han unido y nos han hecho crecer. Desde aquellos proyectos desafiantes hasta las celebraciones de nuestro logro, cada momento ha sido un peldaño en nuestro camino hacia el éxito. Quiero
familiares y a todos nosotros mismos por habernos apoyado a alcanzar esta meta de ganar socios. Ahora nos enfrentamos al futuro con valentía, determinación, llevando con nosotros las lecciones aprendidas y los recuerdos atesorados. Las experiencias vividas aquí nos han preparado para los desafíos que están por venir. Y estoy convencido de que cada uno de nosotros está listo para dejar su huella en el mundo. Antes de concluir, quisiera retirar con nuestro más profundo agradecimiento a nuestros maestros, quienes nos guiaron con paciencia y sabiduría, a nuestros padres y familiares por el apoyo incondicional y a mis compañeros por sus casos. Con la mirada puesta en el horizonte, deseo que cada uno de ustedes persiga sus sueños con pasión y que nunca olviden que son capaces de alcanzar lo inimaginable. Felicidades, como siempre, 2023, que este sea el inicio de un futuro lleno.